¿Cómo le va? El intendente, le pasamos a explicar, porque le estamos presentando un poco. Yo, ¿cómo le va? ¿Cuál es la vista? Son 3 días, 18 y 19 de diciembre. Siempre tira para abajo, así no te... 75. 78. No parece, ¿eh? No parece, pero no tengo. Acabé de jugar fútbol. ¿Jugador de fútbol también? No, se acabó. ¿Está? Sí. Sí, se acabó el fútbol, ya pasó. Ay, qué Dios. Yo también. Tengo 24, no tenía que jugar, casi me muero. Yo no, 24 me casé. No, menos mal que no está mi novia, entonces. También. Por este año ya se hace el 18, 19 y 20 la fiesta de colectividades. ¿Dónde la van a hacer? Se va a hacer una parte acá y una parte por la Estación de la Paz. Porque la idea por la Estación de la Paz es poner la casa de comida y todo eso. Perfecto. Porque era muy bien. El lugar del escenario es este, porque otro lugar con la caída que tiene la calle y todo, no conseguimos. Y hay que hacerlo acá porque queremos que sea como un lugar cultural, por ejemplo. Aparte está la caída. Acá nació Pueblo Nuevo. Se discutió si lo hacemos en la ambición. Entonces dije, no. Vamos a por uno, aparte, vamos a... Lo que pasa es que en la ambición es todos los tiempos. ¡Claro! Que vengan a conocer por lo menos. Que lo estamos defendiendo. Muy bien. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va?
¿cómo estás? Seguridad. Buenas tardes. Miguel Monte, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Acá tenemos. Yo fui a las primeras reuniones de hace 15 años. Me fui caminando todo por allá. Que no fue. Con el lunes, con el lunes del 2002. Bueno, esperemos que. ¿No le pedimos que camine ahora? No, ¿ale, pero? No, por eso. No, yo vengo, estoy viniendo mucho acá a Nuestra Señora para abajo. Vengo. Ahora no, pero hace 15 días atrás venía todos los días. Porque estamos haciendo la calle ahí para unir con Cambeira. Y sería Buena Mesón y Nuestra Señora de la Paz se terminan uniendo en el punto. Porque hay un desagüe importante, que tiene que ver con todo el desagüe de Pueblo Nuevo, que ahí se obstruye. Entonces se empiezan a llenar todas las cunetas de todo. Por eso acá a veces se comprime mucho el agua, porque tiene que ir por ahí, pasar por abajo de la guardería de lancha. Entonces limpiamos todo el cañaveral de ahí de arriba del terraplén viejo. Bueno, eliminación de acá ya del año pasado, pero este año vamos a poner 3 garitas, que viene ahora la fiesta colectiva de 18, 19 y 20, que ahora es septiembre. Así que son muchas cosas. Este año en septiembre. El año pasado se fue hasta octubre. Ahora es cerquita, porque se enojó el padre Marcelo. Porque con la... Se armó lío. Bueno. Ahí tengo la bailarina también, la nieta, la hija, ¿cierto? Sí, baila todo. Nosotros en esta de no estamos jugando, digamos, ni la candidatura de Monte ni la de Dolce. Estamos jugando un proyecto de ciudad. Claro. Que nos costó claro. Muchísimo en el 2007. No claro. Fue una papita, por decirlo de una manera. Un proyecto que saca calidad y tenga un bienestar. Vemos que en un año y medio venimos encaminándonos. Bueno, nosotros necesitamos reafirmar ese cambio. ¿Cómo? Ganando las elecciones legislativas y afirmando la gestión local y provincial. No nos vamos a quedar solamente con lo local. Pero bueno, hoy por hoy la profundización del cambio está en la lista nuestra, digamos. La lista que está atravesando, bueno, Miguel Monte, que por suerte nosotros, bueno, acá en Pueblo Nuevo estamos viendo una respuesta muy positiva, y también sacando esa duda que a veces tiene la gente con esa lista que tiene un apellido parecido a... Claro. Bueno, y saben que los candidatos del cambio que se gestaron en el 2007 son Monte. Claro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Ahí está, ¿no? El intendente. ¿Ya listo? Sí. ¿Cómo anda, Jorge? Así, la gente se arrima y la gente le gusta, digamos, con ustedes. Porque en definitiva no hay... Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario, mucho para mostrar. Una cosa continua, ¿cómo va? Que se tiene que hacer. Ya lo venimos.